Bienvenidos a otro capítulo más de Largos Días y Plácidas Noches, el lugar donde hablamos de historias de terror, relatos poco conocidos o casos extraños. Y ya estamos de vuelta una vez más, querido público. Perdonen la ausencia de los últimos días, meses, ya la neta ya ni sé, así que pido disculpas por eso. Hemos estado muy ocupados en este equipo de la producción de Largos Días y Plácidas Noches. Y pues la verdad, ha habido muchos acontecimientos que nos han retrasado. Entre ellos películas de terror, lo cual están muy buenas, vayan a ver la nueva de Scream. La sexta está muy chida, es la mejor de la franquicia. Pero bueno, tenemos otra maravillosa invitada entre nosotros. Su nombre es Kari Kawai, pero mejor dejaré que se presente a sí misma. Hola chicos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues como ya lo dijo mi amigo, soy Kari Kawai. Así me encuentran en todas mis redes, en Insta, en Facebook, en Twitter. Perfecto, perfecto. Bueno, Kari, pues te preguntarás por qué te está hablando un tipo con máscara de cráneo. Me lo pregunté desde que me senté, fíjate. Bueno, pues obviamente mi nombre es Trauma, hacemos un podcast de terror, obviamente. Aquí venimos traigo invitados para contarles alguna historia de terror, ya sea real o ficticia, o algún dato conspiranoico. Tienen que adivinar qué es, ¿no? Ándale, exactamente. O en algún caso, pues, algún caso misterioso, misterio sin resolver y de ese estilo de cosas. Cosas creepy que a gente rara como yo le gusta, ¿no? Entonces, que nos gusta, ¿no? Ah, bueno, perfecto. Entonces me agrada saber que no estoy solo. Aquí andamos juntos, ¿no? Perfecto. Mira, te voy a hacer una serie de preguntas para que la audiencia que todavía no te conoce tenga el placer de conocerte mejor. ¿Te parece? Vale, vale. Perfecto. La primera pregunta es, ¿puedes decirle a la audiencia a qué te dedicas exactamente? Pues mira, Trauma, yo soy comunicóloga, de hecho acabo de egresar, pero me dedico más a mis redes sociales porque también soy cosplayer y hago cosplays por comisiones y también modelo. Uy, está muy genial eso, ¿eh? Es muy multifacética, ¿no? O sea, manejas los dos ramas al mismo tiempo y eso está muy chido, ¿eh? Sí, me gustó combinar de alguna forma. Siento que pude combinar mi carrera con mi hobby y pues la verdad me gusta mucho. Eso es muy bueno, o sea, ya somos dos, tratamos de manejar el tipo de carrera de los que nos gusta con nuestro hobby. Oh, demonios, ya revelé que estudié, me lleva la chica. Ok, en vida fui comunicólogo. En vida. En vida. Bueno, no es hace que no. Hace algunos cuando estaba aquí en la tierra, ¿no? Ándale. Cuando tenía espíritu todavía. Bueno, la segunda pregunta es, ¿de dónde sacaste todo este gusto por el cosplay y el anime? Pues cuando yo estaba todavía en la primaria, me acuerdo, en quinto de primaria, llegó mi hermano un día con un disco de Death Note, porque en ese tiempo se veían en discos, y me acuerdo que eran dos discos, o sea, no cabía por completo los 38 capítulos en uno solo, y yo con él, me lleva 8 años mi hermano, pero empezamos a ver Death Note juntos, y me gustó un montón, y ya después fue de que quiero seguir viendo la historia, y luego supe que tenían algo que era mangas, que es la novelita, como el cómic de donde se basan para, y empecé a leer el manga, y cuando empecé a buscar de páginas de manga o para ver anime, me empezaban a salir más animes y me empezaban a salir más mangas que me llamaban la atención, y pues ya el resto es de que así terminé haciendo cosplay, porque la verdad fue todo un mundo que descubrí y pues ahí me quedé, hasta ahorita todavía, aquí andamos. No, y es lo mejor de todo, porque es una pasión que uno descubre, o sea, fue algo familiar, aparte. Exacto. Luego o sea, mi hermana la volvimos también, así, otaku, y nuestros recuerdos de chiquitas son, cuando veíamos Naruto juntas, o mi hermano, ¿de qué te acuerdas cuando empezamos a ver Death Note? Hace poquito me lo recordó que cuando empezábamos a ver todo eso, y que por eso, pues, ahora soy otaku, soy Kari Kawai, ahora por ese día que decidí decirle que sí a mi hermano a ver ese disco que yo. Es que siempre los hermanos mayores somos los que luego fomentamos ese tipo de, de entretenimiento. O sea, yo tengo dos hermanitos, dos pequeñas calaquitas en casa. Que también los inculqué con el anime, precisamente con Death Note. Siento que ¿en Death, serio? Es que precisamente yo siento que Death Note es ese anime. Nos volvió oscuros también. Sí, sí, tal vez, ¿eh? O sea, yo siento que Death Note es ese anime que le puedes recomendar a cualquiera. O sea, a alguien que no le guste el anime, ponle Death Note y va a terminar encantándole. O sea, es como a prueba de balas Death Note. Tiene como que eso un poco americano del misterio y de que no es. De hecho, no se parece a otros animes, así como. Ni siquiera es un shonen completo, aunque digan que es un shonen. Es como más un seinen con tintes de shonen, ajá. Con gore. Es Death Note y no haber otro que sea igual que él.
Sí, o sea, mejor forma no hay de resumirlo como lo dijiste. O sea, es una mezcla entre todo, gore y seinen y Es shonen. que no se los puedo contar, tienen que vivirlo ustedes mismos cuando lo vean. No, de hecho, yo Es creo que como ya. los retiros, ¿no? No, yo creo que ya, de hecho, toda la audiencia aquí ya vio Death Note porque es un anime tan famoso, igual Que que ya está en otro. Netflix, ¿no? De hecho, o sea, hasta le hicieron live action como 3 veces los japoneses Sí, y no. la versión de Netflix todavía. Y todavía quieren hacer una película aparte los de Hollywood, Ajá. o sea. No Se ve que creo. no aprenden, pero pues bueno, ni modo. ¿Cuándo aprenderán que no hay Pero que cada hacer? quien. ¿Cuándo aprenderán que no hay que hacer adaptaciones de Yo me anime? quedo con los dibujitos en 2D. Y el manga, Y ¿no? el También. manga, sí. Los mangas son muy buenos. Ahora que mencionaste lo de las películas piratas, o sea, me acuerdo de los discos, dije, ah, sí, yo fui de esos que compraba Bleach, compraba Naruto, pásame el disco 3, pásame el disco Sí. 4, cuarta, quinta temporada, y todavía no sabías que Y te toda estabas la echando colección de. Ajá. capítulos de relleno todavía, cuando en esos Ay, tiempos no sabíamos sí. lo que era, y decíamos, ¿por qué no han llegado a tal ¿Y lugar? por qué están actuando tan extraño? ¿Y por qué? Sí. O el típico capítulo de la playa, ¿no? Que porque todos van a la playa, ¿qué tanto tienen el trauma con ir a la O sea, playa? se muere un personaje en el capítulo anterior, después empieza el relleno, van a la playa y luego vuelven al luto de nuevo, de que, ah, sí es cierto que estábamos tristes. Terrible, murió Sí, este güey. Vamos terrible. a celebrarlo yendo a la playa. Es lo Sí. que él habría querido. Sí. Bueno, pues ya habiendo roto el hielo, las últimas preguntas serían las siguientes. ¿Tienes algún anime de terror favorito, ya que aquí nos encanta toda la temática horror cósmico y de ese estilo? Tengo mi favorito, no, es que no es mi favorito porque diga, ah, me encanta, es mi favorito porque me traumó, de verdad. Cuando te digo que yo empecé cuando estaba en la primaria y tenía como 11 años, cuando, o 10, cuando vi Death Note con mi hermano. Y después en la secundaria, cuando tenía como 13, vi uno que se llama Higurashi no Naku Koro ni, que es cuando las cigarras lloran. Y pues yo estaba normal en mi casa, en mi cuarto, viéndolo, pero se ponía muy, muy, muy psycho, no sé. Y es el primer anime, y hasta la fecha es el primer anime que te puedo decir que me ha dado miedo y lo he tenido que quitar porque sí, sí se ponía en medio. Era tanto terror psicológico como gore, y está muy padre. Lo recomiendo, pero pues sí se van a traumar un poco si lo ven. Y en ese momento yo no lo entendía porque era una niña y yo tenía un amigo más grande que lo veía y me decía que hablaba como que de cosas de viajes en el tiempo y así. Y pues como nunca lo volví a ver, la verdad, porque dije no por el trauma, sé que trata como que no solamente era de que se mataban y revivían, tenía como que un porqué de todo lo que estaba pasando, pero ya no lo averigüé. En ese momento no lo entendí, solo entendí que me estaba dando mucho miedo. Es uno de esos pequeños sustos de niño Sustos que que, dan gusto. ándale, o sea, como de, Ahorita no lo ya. quiero volver a ver, pero Así, ya no gracias, lo quiero volver a recomiendo. ver, sí. Sí, como cuando le recomendé a la gente ver Devilman Crybaby, que me encanta, es uno de mis animes favoritos, y todo el mundo dice lo mismo, esa madre te deprime, no puede dormir por 2 días, me sentí mal, pero igual lo Así recomienda. es la vida real, o sea, es hora que se acuerden que hay historias también así. Sí, muy serias, ¿no? O sea, ay, no, que bendigan al seinen, por favor. Pero bueno. Ok, entonces ese fue el anime que te perturbó de cierta manera a muy temprana edad, lo cual está Sí. chido. Pensé que ibas a decir algo como School Days o Elfen Lied Elfen o. Lied me gustó mucho, pero tuvo más impacto en mí, Higurashi, por todo lo que estaba pasando. Pero Elfen Lied sí. Y ese creo que lo vi aún antes que el de Higurashi. Estaba muy extraño también. De hecho, me pasó algo bien raro, porque cuando busqué yo el manga de Elfen Lied, yo, pues en ese tiempo era internet de hace 10 años, ¿no? Y cuando lo busqué me salió uno que no era un manga de Elfen Lied, era como que un fanart de Elfen Lied. Y yo, ¿por qué está pasando todo eso? Y yo no entendía. Y como que de ahí Elfen Lied no. Eso opacó todo el recuerdo real de Elfen Lied. Sí, es que esos fanarts luego empiezan a Sí. sacar Yo no cosas. sabía que existían cosas como que hacían los fans que no eran oficiales. O sea que se podría decir que tu primer fanart, tu interacción fue con uno de Elfen Lied que no Sí. sabías que era un Que no, fanart. hasta que acabo y dije, no, ¿qué onda? Eso no pasó en el anime o en qué momento. Estaba raro. Ay, qué hermoso. No, es que sí, luego los fans hacen sus propias historias todas o macabras o más jaladas de lo que ya estaba el concepto original y luego dicen, ay, ahora va a ser esto y ahora va a ser aquello, o Y hay sea. fanarts que llevan tanto tiempo. El otro día estaba viendo que hay un fanart de Naruto que es en manga, que es pues la historia de que están Naruto y Sasuke juntos, que existe desde que yo estaba en secundaria, me acuerdo. Ay, Y no. lo supe que todavía sigue existiendo porque como ves que Boruto salieron dinosaurios y Sí, la sí, gente sí. dijo, ¿qué onda? What the fuck, ¿no? ¿Cuándo Ajá, se y convirtió la en gente Jurassic empezó a Park? decir, no puede ser que el manga doujin de Naruto y Sasuke esté mejor que el de Boruto.
No sé, no lo he comprobado, pero pues sigue existiendo eso. Está bien, está bien. Entonces, ahí se lo dejamos de tarea a ellos para que lo comprueben, para que nos digan en los comentarios. Yo lo leí y sí vale la pena. Dices, no andes hablando, yo lo leí y sí está bueno. Tiene mejor, no, tiene mejores argumentos que los de Boruto, ¿no? Aparte, los dinosaurios no se dan entre ellos. Yo no lo he visto, pero no tengo dudas tampoco. No tengo dudas, pero tampoco. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Perfecto. Bueno, la última pregunta sería la siguiente. ¿Te gustan las películas de terror? Sí, sí me gustan. ¿Tienes alguna que sea tu favorita o algún monstruo que te guste así que te digas, ah, tengo un soft spot por este, o sea, es como mi lado tierno para él, o me gusta este tipo de personaje? Yo creo que el que más me gusta es Freddy Krueger. Sí. Neta. Ya somos dos, amo a Freddy Krueger, pero por favor dime. Es que me gusta el concepto de las pesadillas y que al final pues es como que realmente sus propias mentes, no sé cómo lo maneja, me gusta mucho. Aparte que fue una de las primeras que fui a ver al cine con mis amigos cuando empezábamos a salir a ver películas. Ya sabes, de que nos vemos a las 4 en Mix-Up todos juntos y vamos a ver. De esas primeras veces que te ibas de la secundaria a ver cosas. Me acuerdo que era un remake que sacaron de Pesadilla en la Calle. Nightmare on Elm Street. Ajá. Ajá, efectivamente. Oye, muy bien, ¿eh? El remake no estuvo tan mal, o sea, sí. No, a mí me gustó mucho. De hecho, gente que dice que no, pero pues a mí yo dije que estuvo padre. Sí, o sea, fue un buen concepto para lo que fue, ¿no? Ajá. Aparte que el nuevo Freddy no lo hizo nada mal, o sea, sí intimidaba de cierta manera, o sea. Y creo que como que lo mezclaba con el anterior, era como un poco de continuación, pero al mismo tiempo era remake. Sí, o sea, de hecho este Freddy era muy serio y el anterior era una mezcla entre serio pero sarcástico, porque siempre hacía chistes, pero era más irónico que serio, pero sí, él más oscuro. Lo desarrollaron. Ándale, fue como de que es que de hecho creo que el director de esa película es uno que hacía videos de My Chemical Romance. Entonces como que el tipo venía inspirado, dijo, "Charlie, hoy vengo inspirado." Ándale, o sea, métele todo lo que sea edgy o seinen a este cabrón y vamos a hacerlo más de lo que ya era Freddy Krueger. Pero vuelve y lo saca. Ándale, o sea, no, pues qué bonito, qué bueno que te guste Freddy Krueger. La verdad también es uno de mis personajes favoritos precisamente por eso, por el concepto de los sueños, porque no importa dónde corras, dónde te escondas, todos vamos a dormir en algún punto. Sí, te va a atrapar. No, y aparte, usa tus peores miedos, porque todos los que mataba, agarraba sus traumas. Es lo que me gustaba, de que, o sea, te está con solito viendo tu mente y saca tu trauma. Y me gusta, no sé, también cuando hacen parodias relacionadas también, lo de las casitas del horror de los Simpsons Willy el escocés. Es de mis cosas favoritas que hacer en Halloween, ver todas las casitas del horror de los Simpsons de nuevo. No, y cualquier tipo de especial de caricatura, o sea, por ejemplo, el especial de Regular Show de Halloween, el especial de de Arnold. Siempre son buenos los especiales de Halloween, como para ver todo el año. Un día cada. O el de Bob Esponja cuando quiere espantar. Y los del cerebro, sí. ¿Quién lo diría? Lo espanté. Me lo espantaste con el sombrero que traes en la cabeza. Ay, no, la cadena del mono, el puño del mono, el mono. Ay, no, qué hermoso, pero bueno, ya me puse muy friki, esto es cosa seria, así que vamos a lo que nos compete. Bueno, pues ya una vez hecho... A espantarlos. O tratar de entretenerlos, ¿no? Bueno, están entretenidos, de hecho. Bueno, pues ya una vez hecho esta introducción y esta mini entrevista para que la gente te conozca, que yo creo que ya, pues obviamente la gente está encantada con tu personalidad debido a la plática, dijeron, ok, yo creo que ya captamos su atención, ahora vamos a la parte seria de esto, ¿no? Bueno, ¿has oído hablar del nombre o de la historia llamada Nevada Tan? Sí, he escuchado, pero nunca me he puesto a leer así la historia. Lo he dejado para después, pero yo creo que lo dejé para después, a lo mejor para este momento. Te agradezco mucho por eso. Entonces, pues hoy es el día, así que... Llegó la hora. Señoras y señores, niños y chiquillas, prepárense para esta pequeña introducción. El mundo está lleno de eventos y casos que han dejado impactado a más de uno, sin importar en qué país vivamos. Siempre habrá personas que se convierten en personalidades por acciones locas o ilegales, que no deberían ser alabadas como tal, pero sin embargo lo son. Todos los influencers actualmente. Ándale, ¿no? Sí. No era yo, era tal persona. Sí, cuando... era un personaje. Ándale, el Wismicho, ¿no? O el Dallas Review. Desde asesinos en serie hasta quienes estuvieron en el momento más indicado de la humanidad, por ejemplo, gente que tomó pésimas decisiones o tuvieron problemas muy grandes, muchos de ellos se han convertido en parte de la cultura pop. Gente como Ted Bundy o el ahora tan famoso Jeffrey Dahmer son solo algunos de los ejemplos de asesinos que destacan, ya sea por la malicia en su interior o por su forma diferente de hacer las cosas. Sin embargo,
En el capítulo de hoy, la siguiente personita destacó no solo por el tipo de cosas que hizo, sino también por el giro inesperado que tomó la sociedad, del cómo reaccionó de una manera tan inesperada hacia ella. Así que señoras y señores, jóvenes y señoritas, agárrense bien, ya que esta es la historia. Procedo a agarrarse. Okay. Esta es la historia de Natsumi Tsuji, o mejor conocida como Nevada-tan o Nevada-chan. Sin más preámbulos, comenzamos. Nevada-tan es el nombre con el que se le conoce popularmente a Natsumi Tsuji, una chica japonesa que a los 11 años estudiaba en una escuela de Sasebo, en Nagasaki, Japón. No se conoce mucho sobre su familia. Los reportes indican que ella al parecer tuvo unos padres normales y que la niña en algún momento de su vida presentaba algún trastorno o deficiencia que pudiera ser captado por el público. Sin embargo, Natsumi se caracterizaba por su entusiasmo por los deportes, el internet, las películas y por ser una alumna excelente, quien obtenía calificaciones más altas. Se dice que en un test de coeficiente intelectual indicó que su inteligencia era altísima para una niña de su edad, era de casi de 140 puntos. Wow. Era una genio. Así que era una niña muy inteligente para su edad. A pesar de que sus maestros decían que era una niña muy distraída, que cada rato se dormía, como lo típico de los animes, ¿no? El típico huevón que, no, y de repente es bueno en todo, ¿no? Es un genio. No tan lejos. Es el personaje principal. Ándale, no, no tan lejos de la realidad, de hecho. Es el déficit de atención, luego no te deja. Aunque seas muy inteligente. Ese es tu superpoder. Sí. Ay, no, ese es mi secreto, capitán, siempre estoy distraído. Sí. Bueno, a pesar de su temprana edad y haber sido una niña muy inteligente, y que sus maestros decían que era muy distraída, pero que sin embargo a la hora de preguntarle cualquier cosa, al final era ella la que contestaba todas las preguntas bien, ya que cualquier profesor que hiciera alguna pregunta de la clase o que la agarrara desprevenida, siempre la respondía bien. Dice, no me andes retando, porque... Ándale. Además de que gustaba de practicar los deportes, sobre todo el básquetbol, donde ella era muy fanática y era muy buena en ello. Al final de cuentas, Natsumi era una niña muy sana y alegre, a la simple vista, ¿no? Sin embargo... Era una niña normal, dicen sus vecinos, siempre saludaba. De hecho, es como los reportes que siempre dicen de... No sé por qué los mata todos, siempre saludaba. Ándale, ¿no? O sea... A mí mis vecinos que me saludan a mí me dan miedo ahora, no sé, ¿no? Porque siempre los que saludan son los que terminan. Ya saben cómo identificar un asesino, gente, si te saluda. Sí. Es probablemente que tenga esqueletos en su ático. Probablemente no debas fiarte de él. Si te responden, si te dicen buenos días, tú dices, ¿qué tiene de bueno? Mantén tu línea con él. ¿Sí? Ay, no, qué mensaje a la comunidad. No es cierto, no son buenos vecinos. No es cierto. Llamen a la policía. Sin embargo, como en todas las historias, siempre hay algo en la vida de este tipo de personas que termina cambiando parte de su vida, ya sea para motivarlos a ser mejores, o en este caso, ayudarles a descubrir una pasión que ellos tal vez no sabían que tenían. En el caso de Natsumi, fue el mundo del gore y la violencia extrema en la ficción. Películas de terror, anime, gore, pero principalmente... El acceso a internet a temprana edad. Eso fue... También. No, lo más cagado es que más adelante... Es que parece que es cierto. Sí. No, y estás en la razón. Todavía no sé qué hizo, pero pues... Sí. De hecho, estás en lo correcto y más adelante te vas a dar cuenta que los papás cometieron un error y ahorita vamos a llegar a ese chiste otra vez. No le dejen internet a sus hijos, no se los dejen solos. Pero bueno, vamos a lo siguiente. Ok. Ok, pero principalmente todas esas cosas que le gustaban, a las cuales ella tenía acceso, en el caso de Natsumi, pues como había dicho, fue el mundo del gore y la violencia en la ficción, películas de terror, anime gore, pero principalmente una película que cambió su vida para siempre. Y el nombre de esa película es Battle Royale, la cual está basada en una novela que después volvería en manga y más adelante lo volvería en película. Battle Royale es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino por todo el concepto que maneja. Ahorita en la actualidad, la palabra Battle Royale, inmediatamente la gente piensa en juegos Fortnite. Como... Fortnite. Ah, no, exactamente. Yo. Piensa en juegos como Fortnite, PUBG, entre otros. Pero en realidad, ya el Battle Royale no es solamente un género. Sino es un título que también tenía una película, donde prácticamente significa todos contra todos. Entonces, la película
trata sobre una sociedad futurista en la que los estudiantes desafían a los maestros, motivo por el cual el gobierno decidió crear un reality show seleccionando al azar a un grupo de secundaria. Cada uno de sus integrantes será enviado a una isla desierta portando un collar, el cual explotará pasado cierto tiempo o si intentan quitárselo. La única forma de sobrevivir es que todos se maten entre sí, hasta que solamente quede uno vivo. ¿Por qué aceptaron eso? ¿Fue de que...? Es que el manga, bueno, yo no he visto la película, pero he leído el manga, y el manga trata de eso, que no tienen opción, que es como de sí, que sí, es... Sí, como es, el servicio militar. Es ándale, exactamente, y lo transmiten, o sea, y la gente tiene que verlo, o sea, sí o sí. De hecho, si no lo ves, te multan. Si no ves, te mato, si el gobierno no... Así es como hay que convencer a la gente de ver las series que nos gustan. ¡Velo, te mato! Un otaku cualquiera recomendando su anime favorito. Yoyos, ¿no? Sí. O One Piece, ¿no? Que no paren de chingar con eso. No tengo nada en contra de One Piece, que quede claro, no me maten. Cuidado con esos temas, son temas delicados. Sí, ¿no? ¿Qué importa asesinos y todo eso? No. One Piece, es tema delicado. Habla con cuidado de eso, sí. Ay, bueno. Como sigue diciendo, la única forma de sobrevivir es que todos se maten entre sí, hasta que solamente como quede uno vivo. Ándale. Latinoamérica moment right there. Bueno, a lo cual el que sobreviva, y el que obviamente es el que gana el juego, se le perdonará la vida. Natsumi quedó obsesionada y fascinada con la película y con ese concepto de estudiantes matando a otros estudiantes y a sus profesores. A partir de que ella misma empezaba a consumir más de este tipo de productos, desde películas de terror, animes para adultos como Hellsing, Ninja Scroll, Demon City y la famosa Midori. Sin olvidar mencionar mangas como los de Junji Ito, pero bueno. Lo agarró de personalidad todo eso. Ándale, ¿no? Ay. Como esos memes que dicen yo adquiriendo... Se crean una personalidad de morritos, sí. En base a la nueva película que acabo de ver o serie, ¿no? ¡No! Retomando con la historia. Todo esto hizo que Natsumi subiera a internet su propia página de terror, con macabras animaciones en Flash. Cabe recalcar que esta historia obviamente es viejísima, fue como principios de los 2000 prácticamente, entonces obviamente no... ¿Los 2000 tienen tanto? Bueno, sí, ya 20 sí, años. Sí, ya 20 y tantos. 23 años creo, entonces obviamente pues sí había internet, pero no todos tenían acceso a él, sin embargo pues en sus celulares sí existían, pero no tenían acceso a internet, era puros mensajes y así, ¿no? Así que los blogs eran lo más famoso de aquella época, eran el Facebook de aquella época. Uh-huh. Y bueno... obviamente, ella hizo su propia página de terror con macabras animaciones en Flash, leyendas urbanas, historias de creepypastas y crítica de cualquier medio enfocado en el horror y en la violencia explícita, tanto en animación como en el live action. La niña genio pronto comenzó a hacerse famosa en el mundo del gore, tanto así que ella tenía en su primer lugar un espacio en su página para hablar de una supuesta leyenda urbana de un creepypasta que se volvió muy famoso en aquella época, llamado Red Room, o la habitación roja en español, la cual era una leyenda que decía que si tú ponías en el buscador la palabra Red Room, no te iba a aparecer nada, pero como siempre en todas las historias, si tú lo pones a las exactamente 12 de la noche, sí, automáticamente te va a abrir una página roja, la cual aparecía una frase en la que decía Do you like? Obviamente escrita en japonés, pero traducida al inglés. Si tú le dabas en cerrar la página y apagabas tu compu, en el transcurso de los días aparecería de nuevo la página en tu computadora. Obvio, sin que tú la buscaras. Simplemente aparecería de nuevo, pero esta vez con un texto más largo. Ahora añadiendo una frase más a la oración del principio de la página. En este caso sería Do you like the... Y volvías a cerrarlo para cuando volvieras a ver esa frase. Al fin y al cabo pasarían los días y en ese tiempo volvería a aparecer la página en tu pantalla de tu computadora. Pero ahora me con hackearon. Ándale. Ándale, no así como de una de dos, o me están hackeando o debo dejar las drogas. Como el que dice que descargó Minecraft y ahora no podía quitar el mono. Que... Algo así, pero de creepy y de los dos. Ándale, esta cosa ya tiene un chingo de virus. Esa página es una estafa, le metí un pantallazo azul a mi computadora. Lo único que murió ese día fue mi tiempo y mis ganas de vivir. Ay, no. Neta, amo este tipo de humor, de verdad. Y es bueno para aligerar la historia. Bueno, ese es el chiste del programa también. Yo sí, es que es algo serio, sí es cierto. No, está perfecto, o sea...
Mira, hay un... Y esto lo aprovecho para decirlo al público. En este programa hablamos de todo tipo de cosas serias. Obviamente desde algo de asesinatos, asesinos, conspiraciones y también cosas de ficción. Sin embargo, en este tipo de casos, cuando son cosas de la vida real, procuramos meter algún humor para aliviar el tema, pero sobre todo para no darle tanto crédito a los asesinos. Porque el problema con esto, como había dicho en mi introducción, es que ya están tan metidos en nuestra cultura que los vemos como personajes. Los idolatran, como pasó con este Dahmer también. Efectivamente. Es como de, oigan, es para que hagan conciencia, no para que los tomen de ejemplo. Exactamente. Y es por esa razón que nos burlamos un poco, como para demeritarlos a ellos y no alabarlos tanto de lo que son. Porque al final lo que ellos quieren es eso, una alabanza, una idolatría, cuando no esperan la burla. Cosa por la cual hicieron lo que se hicieron. Pero yo siento que si lo hacemos de esta manera, los estamos demeritando y pues al final nos divertimos, pasamos un buen rato y le hacemos tributo a las víctimas, de paso. Entonces, por las víctimas. Por las víctimas. Si hubiera cerveza aquí diría, a salud. Sí. Bueno, al final, cuando ya pasaban los días y volvió a aparecer la frase en tu computadora, ya aparecería con la frase completa que dice, "Do you like the red room?", con signo de interrogación. Dice la leyenda que una vez completada la frase, entrarías en la locura total y terminarías arrancándote la vida. Vaya, una historia de terror dentro de otra historia de terror. Sin duda alguna, la historia de Nevada Chan. Como las matrioscas, sí, pero de terror. Sin duda alguna, la historia de Nevada Chan es cine, en efecto. Es cine. Bueno, pero a pesar de la fama que ella tenía en su sitio web y de la legión de fans que estaba generando, no todo puede ser de color de rosas para nuestra Natsumi. Nuestra influencer. Ándale, por sí. Nuestra primera pseudo-influencer, sí. ¿No? Slasher shitposter. Sí. Slasher. Bueno, ya que empezó a tener problemas en la escuela, su compañera de escuela y mejor amiga, Satomi Mitari, de 12 años, o sea, ella era un año mayor que ella, le dijo en una pelea que era más popular que ella. No solamente se lo dijo en su propio sitio web, sino que empezó a hacer cadenas donde prácticamente le llamaba gorda. Esto en base a los celos que ella tenía con Natsumi por lo popular que se estaba volviendo en su sitio web. Luego, como había dicho, Satomi, su amiga, empezó a seguir castrando con la idea en los comentarios de que era una gorda. En Japón, yo no sabía que ellos sí son muy delicados con las palabras. Si tú a cada rato buleas a una persona con una palabra en específica, aunque sea, por ejemplo, tonto o inútil, esa palabra les afecta mucho, porque como son tan honorables en ese aspecto, sienten que es... que estás faltándole, destruyendo su a persona. A todos mis ancestros, no solo a mí. No, eso es más de los chinos. Ah, ya, sí. No, es más sino a su persona, que sienten que destruye su identidad y eso es algo que con lo cual les afecta mucho. Con eso no, dicen. Ándale, exactamente, o sea, podrán llevarse pesado, hacer bromas pesadas, donde se mojan y así, o luego queman cosas, pero nunca se pueden meter con la persona, ¿no? Porque creen mucho en eso, en la identidad y en el honor, pero más que nada hacia el amor mismo. Entonces, cuidan mucho eso, por eso son muy respetuosos y muchas cosas de ese estilo. Y bueno, Natsumi comenzó entonces a derrumbarse, ya que no podía explicarse el por qué su mejor amiga tenía ese cambio repentino hacia ella. Después, ella abandonó el equipo de baloncesto por orden de su madre, para dar prioridad a los estudios, ya que su madre creía que eso era lo que le estaba afectando en sus estudios. Más allá del blog. Exactamente. Sí. Cuando en realidad era su pasatiempo en línea. El internet para que se distraiga y no la vigilábamos. Primer error. Ándale, ¿no? Es como el meme de los Simpsons de Skinner que dice, debería dejar tal cosa. Mi hija está bajando sus calificaciones. ¿Qué será el problema? ¿El internet o el básquetbol? No, el baloncesto. El baloncesto, esa cosa, ese deporte horrible de contacto físico. No, en cambio aquí en el mundo virtual está más atenta a sus estudios y demás cosas. Claro que sí, claro que sí. Ay, no. Bueno, una vez hecho esto, y obviamente quitándola del equipo de baloncesto, ella creyendo que eso era lo que afectaba a sus estudios, cuando en realidad era su pasatiempo en línea. Sin embargo, esto no cambió el resultado, ya que sus calificaciones comenzaron a bajar igualmente. Aunque no se conoce mucho sobre la vida de la joven, se dice que pues prácticamente, según las investigaciones que se hicieron después del acto que te voy a comentar, que hizo ella, se especula que las agresiones iban aumentando con el paso del tiempo en su escuela. Un día la escala aumentó demasiado cuando Natsumi amenazó con un cuchillo a un compañero de clase, según declaraciones de ella, porque no paraba de decirle gorda mientras este alentaba a otros a decirle lo mismo a sus compañeros, pero en formato de coro. Ah,
igual, le estaban bulleando sí. entre todos. Sí, como de jajaja, el pendejo. Por otaku, dice. Me trae flashbacks. Es el momento donde uno se abraza sí. a sí mismo, ya se, ya pasó. Los recuerdos de Vietnam, sí. Vietnam Intensifies, sí. ¿no? Y bueno, pues obviamente entre ellos hacían el coro y la buleaban en plena clase. Cosa que pues ella, en, no en todo su derecho, pero entendiblemente, igual no lo pegó, se enojó y pues con este cuchillo trató de amenazarlo en el cuello. Ajá. Este cuchillo sería confiscado por la escuela, pero sin actuar más allá. O sea, me estás diciendo que una niña amenaza a un compañero con y un... Y nada más, este, se lo quitaron y ya. Ándale, o sea, una niña amenaza a un compañero con un cuchillo y no llaman a sus padres. Ah, pero si vienes con las uñas pintadas o con el... muy corta. Ándale, o con el cabello muy largo. No, hombre. Expulsado. Es un criminal. Sí. En este lugar no es para ese tipo de cosas, ¿eh? O luego te quitan los tazos, ¿no? Y llaman a tus papás por eso. O sea, ah, pero para el cuchillo, vamos a dejarlo ahí. No pasa nada. Sí, todo. Es que es parte de que son samuráis y pueden traer. Es normal. ¿Qué tiene? O sea, el cuchillo está en todas las mochilas de nuestros sí, niños. Sí, es un útil escolar, es como una mini katana, ¿no? Ándale, por si se equivocan y tienen que limpiar su honor. Jadequiri, sí, sí, perdón, maestro, cómo no soy. Ay, por si se ofrece en cualquier momento, estoy preparado. ¿Te imaginas una estudiante que diga, chale, no traje mi cuchillo para suicidarme, me presta el suyo? Sí, yo te lo presto, Juanito San. Ah, ok, gracias. Sí. Ay, no. Bueno, pues a pesar de todo eso, ya retomando con la historia, pues un mes después del primer incidente, el 1 de junio del 2004, se tomó una foto en el patio de la escuela. En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi. Estaban muy distanciadas en la foto escolar, de, se puede decir, de generación, ¿no? En ella aparece Natsumi a unos metros de Satomi, mientras las dos forman la B de Victoria con sus dedos. La típica imagen que siempre hacen así de que... Ah, hola. Ay, todos los japoneses y los otakus. Ándale, igual hasta los presidentes, ¿no? Reelección. Esta imagen, tomada unas horas antes del crimen que escandalizó a Japón, es la última foto que se tiene de Satomi en vida. Ay, ahora sí viene lo... No, y agárrate porque tengo la foto acá. Es una foto normal, pero... Pues obviamente te la voy a mostrar y ustedes la van a ver en la pantalla. Es esta. Obviamente esta es Natsumi y la otra es Satomi. Y estaban muy distanciadas de ellas, de una o de la otra. Y las dos así. Ándale, ¿por qué? Porque pues obviamente a pesar de eso, Natsumi seguía enojada con ella. O sea, es como de que podemos seguir siendo amigas, pero están distanciadas y quién lo diría, ¿no? O sea, al final se nota que eran amigas, ¿no? Ándale, ¿no? Y aparte veo los rostros y digo, chale, digo, una muy enojada con la otra bien feliz diciendo, ay, qué bonito ser mi amiga, ojalá esta amistad dure para siempre. Ay, no, no, no. Pero bueno, ese día, más tarde, Natsumi llevó a su amiga Satomi a una sala vacía, diciéndole que quería hablar con ella y mostrarle un juego. Reconciliarse. No, de hecho le dijo que iban a jugar un juego que aprendió en la red, ¿no? Y con esa excusa le vendó los ojos como si se tratase del juego del que le estaba hablando. Tomó entonces un cúter y la degolló. La niña que antes de... Así nomás. Así nada más, pero antes de matarla le dijo una sola... Le dijo dos frases nada más mientras le puso la venda en los ojos. Le dijo detrás de su oído, ¿te sigo pareciendo gorda? Ella respondió que sí. Y después ella simplemente le dice, perfecto, vas a morir. Y así tal cual, le agarró de su cabeza, de la frente, y le cortó el cuello con el cúter. ¡Qué filosos cúteres tienen! No, carbón. Y es que un cúter es muy, está filoso, es una hoja delgada. Sí. O sea, y más en un ámbito como el cuello. Si y es la piel tiernita de un niño. No. Ay, no, no me hagas ser humor negro. Es que cuando dijiste la piel tiernita y pensé en tacos al pasto. Dije, ay, mira, como no. Los cerditos. Yo a mí no me gusta comer cerditos tampoco. No, ay, perdón, no. Perdóname. Soy un maldito asesino, perdón. Le pido una disculpa a todos los cerditos del mundo. Bueno, una vez que hizo eso y que la degolló, la niña cayó inmediatamente al suelo, convulsionándose. Ella simplemente se limitó a mirarla desde el suelo y no decirle ni una sola palabra mientras veía cómo su amiga se degollaba, se desangraba, alzaba la mano para pedir ayuda y ella simplemente la miraba fríamente. La niña quedó agonizando, tirada en el suelo del salón de clases.
Obviamente se desangró. Luego Natsumi caminó hasta su aula y entró con su ropa llena de sangre. Para sorpresa de todos los presentes, el profesor entró en acción y encontró muy pronto el cadáver de la pequeña, asesinada de forma violenta. Natsumi, en el camino hacia su salón, bajó una escalera donde varios alumnos la vieron y comenzaron a fotografiarla. Esas fotografías fueron incautadas por la policía. Nadie tiene acceso a ellas. Pero inspiraron a muchos seguidores a recrear la fotografía, haciendo cosplay. Exactamente. De ese momento procede la imagen que dio la vuelta al mundo, en la cual se representa cubierta con la sangre de su amiga, sonriente, mirando hacia la cámara. Vestida con una falda de mezclilla, tenis blancos y una sudadera gris con la palabra Nevada en el pecho. Obviamente, la fotografía, desgraciadamente, la tengo acá. Nada más que pido... Acá está. Pensé que iba a retrasarme con eso, pero no. Es un cosplay. Es un cosplay. Efectivamente. Y pues muchas niñas empezaron a hacerlo viral, que ese tipo de fotos en foros de red, de Something Awful, 4chan, entre ¿esa otros. ¿Esa foto o...? Esta foto. Ajá. Por muchos años esta foto... Yo pensé que era real. Es la única foto que había visto y exacto, pensé que era la foto real. Muchos creen que fue real. O sea, muchos por muchos años creyeron que esta era la foto real, pero después se reveló que era un cosplay. Y que las fotos reales las tiene la policía todavía para que no es las vea el público. Es una recreación, o sea, el cosplay como siempre apoyando la conservación y la preservación de la historia. Ya escucharon, palabras de una cosplayer. Bueno, pues a pesar de todo eso, cuando llegó la policía, pues obviamente Natsumi confesó su crimen. Pero dicen que esta fue la parte que todo el mundo le perturbó. Además de lo que habían encontrado de ella, sino que en el momento que ella había salido del salón, seguía estando fría. No fue hasta el momento que escuchó las sirenas que su maestra le dijo firmemente mirándola a los ojos, ¿qué hiciste? Y dicen que en ese momento ella dejó de estar seria, como que algo se rompió dentro de ella y automáticamente cambió la cara y volvió a su estado normal y dijo, he hecho algo malo, ¿verdad? Como bipolar o algo así. O sea, como que si estuviera en un trance y de repente, pum, regresa y descubre que hizo algo malo y se puso a llorar. Ay. Le dijo su maestra, he hecho algo malo, ¿es cierto? Lo siento mucho, dijo ella mientras la arrestaban. Las leyes japonesas prohibieron que su nombre verdadero se publicara, por ser una menor de edad, acusada de un crimen muy grave. Se referían a ella únicamente como chica A. El público se estremeció mucho con la noticia, al saber que la niña asesina contaba con tan solo 11 años de edad. Tras un juicio que se convirtió en un circo, fue encontrada culpable de asesinato en primer grado y condenada a 9 años en prisión en la penitenciaría de Sasebo. ¿Con 12 años? 11 años. ¿Con 11 años la condenaron así como 9 años? De hecho, aquí hay un dato curioso que se me olvidó anotar, perdóname, te lo digo. Por ella fue que se reescribió la ley hacia los asesinos, porque antes el límite... Tú sabes la historia, me imagino que sí la sabes, la historia de esta niña, la de la chica del concreto. No. Se me olvidó el nombre, pero ya está, de hecho ya le dediqué un capítulo en este podcast, pero se me olvidó. Recuerdo. Pero bueno, es una niña que era la mejor de la escuela y que desgraciadamente le gustaba, o sea, un yakuza, un miembro de la yakuza, que estudiaba en su misma escuela, le gustaba a ella. Bad boys. Ándale, pero ella no le gustaba a él. Sin embargo, él la forcejeó, la secuestró y por 100 días la tuvo encerrada junto con su... Ah, a ella no le gustaba a él. A él le gustaba a ella, pero a ella no le gustaba a él. Entonces un día la secuestró junto con sus amigos y la tuvieron en cautiverio, o sea, secuestrada con ellos en su departamento de la yakuza por 100 días. 100 días estuvo encerrada con ellos, inventaban excusas para que la policía no la buscara y así, y le hicieron de cosas que no te puedo decir desgraciadamente, pero muy inimaginables. La cuestión aquí es que por el crimen de esos chicos cuando fueron arrestados... Ah, y le llaman la chica del concreto porque, spoilers, al final terminaron metiendo su cuerpo en un barril de concreto. Después de la madriza y todo lo que le hicieron, que no te puedo decir, cuando investigues el caso, neta, te vas a sorprender. Hasta le dedicaron mangas, le hicieron mangas después del caso, o sea, y crearon un manga de terror, un tributo a ella, hablando del tema de lo que sufrió ella. Es un manga muy horrible, no te recomiendo que lo leas. Pero bueno, a lo que voy es que después de ese acontecimiento que sucedió a finales de los 80s, principios de los 90s, los jóvenes tenían entre la edad entre los 14 y 16 años. Ahí fue donde la ley se reescribió para que los jóvenes de esa edad puedan ser arrestados y metidos a la cárcel. Sin embargo, eso fue en los principios de los 90. Ya para principios de los 2000, cuando esta niña cometió este asesinato, se reescribió la ley y pues por eso pudieron condenarla a 9 años de cárcel.
en la penitenciaría de Sasebo. Una noche, un conductor de noticias de TV, por un supuesto descuido, y digo supuesto porque lo hicieron con toda la intención para tener ratings, mencionó al aire el nombre de Natsumi Tsuji, su nombre real. Así se supo su verdadera identidad. Un descuido, ¿no? Sí. Ándale, exactamente. Así se supo su verdadera identidad a nivel mundial, aunque sus fans siguieron refiriéndose a ella como Nevada Tan o Nevada Chan. Por la sudadera, ¿no? Efectivamente, de hecho hay un... Yo pensé que a lo mejor era su nickname en su blog, pero vi la sudadera, tiene más sentido. Es que es lo único que tenían de ella, entonces ahí fue donde dijeron, ah, no manches, está divertido el apodo. Y de hecho, hay una cosa que se me olvidó anotar aquí, porque toda la historia... Nevada demandó a la familia. No, de hecho, Nevada creo que la sudadera era de una universidad, pero no me acuerdo qué universidad prestigiosa. La cuestión es que después de ese acontecimiento, muchas personas empezaron a comprar la sudadera de la universidad y no supieron por qué. Hasta y la universidad de Stonks, pero... Stonks, muy bien. Pero cuando se enteraron del por qué... Ya no se las permitieron. No, ya no. De hecho, quitaron el producto por un par de años, hasta que cuando como que el caso se enfrió... Y volvieron a ponerlo disponible, pero ya no con el mismo tipo de letra, ya para diferenciarse de ella. Sí, no, fue un desmadre, la verdad. Al ingresar al penal, Natsumi fue visitada por varios psicólogos infantiles y psiquiatras criminalistas, quienes le practicaron exámenes y análisis. Todos concluyeron que se trataba de una chica perfectamente sana, sin ningún desorden mental detectable. Le diagnosticó... Eso era un otaku. Le diagnosticaron. En efecto, es un otaku. Sí. Los papás... ¡Ay, no! Tú como te dije que no la dejaras. Te dije que no le pusieras... Hamtaro. Ah, Hamtaro, ¿no? Te dije que no le pusieras Mi Vecino Totoro. Te lo dije. Ay, no. Pero la única cosa que sí le pudieron sacar es que le diagnosticaron que padecía del síndrome de Hikikomori, en el cual los que padecen se aíslan y no quieren salir de sus casas ni tener trato con la gente. Prácticamente, sí, yo he hecho mucho de... Prácticamente todo otaku normal. Sí, ¿no? Sí, sí. ¿A o sea, poco es un síndrome? ¡Ah, cabrón! ¡Estoy enfermo! No manches, entonces al final sí le tiraste. Su enfermedad era ser otaku. Una vez más lo volvió a hacer, señorita. El mago lo hizo de nuevo. El mago lo hizo de nuevo. Maravilloso. Bueno, a pesar de todo eso, lo más impactante del caso es que en internet, pues las reacciones fueron muy, muy variadas, pero sobre todo impactantes. Le agarraron de ídolo, ¿verdad? Exactamente. Internet. Obtuvo una legión de fans. No te preocupes, no pasa nada, perdón, ¿qué? Sí me impacta, pero no me sorprende, digo. De hecho, exactamente, ¿no? Y más para... Bueno, era impactante para aquella época, porque ahorita ya es muy normal que... Ah, otra vez eso. Otra vez, o sea, hay que idealizarlo, ¿no? Pero en esa época era muy poco común, y más para la edad que tenía la niña. O sea, más que fue algo en Japón, ellos siempre son muy reservados, son muy... Exactamente. Allá no hay una tasa de crímenes así muy alta. No, de hecho son... Fíjate que hasta ahora que lo pienso, todas historias de terror son de maldiciones, de que en tantos días te avisan que te vas a morir, y yo me pongo a pensar y digo, chale, hasta para matarte son educados, te avisan que van a morir. Oye, disculpe, no prepare nada, porque... Así de, no puedo el martes, puedes venir el miércoles, es que sale el final de Naruto. Ah, bueno, está bien, el martes, el miércoles. El final de One Piece. Ándale, exactamente. Ya encontraron el hack. O sea, no me puedes matar hasta que no vea el final de One Piece. Ah, demonios. Puede ser cualquier día. Bueno. Chabelo ya no vio el final de One Piece. Uy, sí es cierto. No podía. 80 años más. Es que tenía que defendernos de los aliens. Dijo, no, o sea, me voy a sacrificar por la humanidad. Por mis cuates. Sí, ¿cómo se dice? Sacrificó su inmortalidad por nosotros. Ay, sí. Ay, qué bonito. Y está desde el cielo viendo. Adiós, ¿no? Cuate. Un abrazo hasta el cielo. Adiós, cuate. Te veré pronto. Ay, perdón. Ok. En efecto, tienes razón. El internet idealizó mucho a esta niña, al punto que obtuvo una legión de fans en todo el mundo, que se dedicaron a rendirle homenajes en forma de fanarts. Le hicieron muchísimos fanarts, pero una cantidad inmensa de fanarts. Le hicieron un personaje. Prácticamente, de la cultura popular. Y aparte de eso, bueno, a mí porque me tocó vivir esta historia un poco en mi adolescencia de otaku también. Porque veía muchos fanarts de una niña con un cúter y una sudadera de Nevada. Y nunca supe por qué hasta que me explicaron esta historia. Y se puede decir que era la primera
¿Cómo se llama este? ¿Jeff the Killer? Fue el primer Jeff the Killer, pero de la vida real en Japón. Le hicieron muñecos, videojuegos en 8 bits, animaciones, canciones. Peluches. Sí, de aquí me acuerdo. Con un coche gigante, ¿no? Sí, para. Llévele, llévele. Mousepads. Stocks, ¿no? O sea, anotado ahí para las próximas convenciones. Ya saben que llevar, ¿eh? Si no tienes, o sea, podrás tener de gasayuno. Para emprender. Ándale. Podrás tener de gasayuno, de light, de gira, pero si no tienes de. Una, si no tienes de Nevada, no me interesa. Un punto. Uno firmado. Ay, no. Uno firmado. Que venga la próxima expo y diga, ah, sí. Ay. Llévate tu firma de ella, ¿no? Lo peor es que sí iría antes, seguro, estoy segura que sí, sería un negocio redituable ese. La neta sí. Sí, viva la chica. ¿Mande, mande? Sigue viva, voy ahora ya. No, sí, sigue viva, y de hecho ya vamos para el final de su historia. Pero sí, sigue viva, en efecto. A pesar de todas esas cosas que le hicieron, incluso hasta le cantaron un himno, que nunca supe cuál era la letra, pero debe estar tan cabrón para que te dediquen un himno. Sí, le hicieron un rap. Ya, yeah, perdonen, Kamehameha. Ah, no, esa es otra. Varios sitios de internet hablaban sobre su vida. De hecho, publicaban los dibujos que ella realizó de pequeña. O sea, está cabrón que consigan tus dibujos de niña. Ni mis padres. No, y aparte, las fotografías que se han recuperado le tienen tan documentada como si fuera un personaje histórico en el mundo de la red. Y bueno, ahorita vamos a mostrar unos cuantos fanarts de, pues prácticamente de ella. Tiene uno aquí que desgraciadamente no puedo mover mucho, pero es uno donde tiene con Santa Claus. Y otros que desgraciadamente... Así es que... Sí, vamos, ya, no, ¿por qué? Sí, ya. O sea, nunca supe... Esta fue la imagen más viral que se hizo de ella en su momento, como por esos del 2005 o 2007, que estaba descubriendo el internet y dije, ¿por qué una niña mata a Santa Claus? Y, pero pues bueno, ese fue uno de los tantos famosos fanarts que le hicieron de calidad, así bien dibujadito y todo. Y bueno, con sus frases en japonés, ¿no? Inclusive un grupo de rock alemán que basó su música en la ira se puso el nombre de Nevada Tan, y la banda llamada Fecal Matter Discorporated le dedicó un disco a ella y a todas las pequeñas japonesas que asesinan gente. Así lo titularon. Así, o sea, es como esta canción va dedicada a todas esas pequeñas niñas que tienen ira en su interior. Uno, dos, tres. Como es un sector muy grande, dicen. De hecho, fue por ella que se popularizó mucho ese término del yandere, creo. De los yandere. Sí, o sea, muchos artistas de manga. Que de hecho, el creador de Mirai Nikki dijo que Gasayuno está basado en una compañera de escuela suya, pero también en el caso de Nevada Tan y así. Es que también son como que personas normales así, y de repente se sacan un cuchillo y se ponen bien psycho. Sí tiene sentido que las yanderes tengan de ahí sus inicios. Y de hecho todas son cutters, ¿eh? Porque me acuerdo que Gasayuno, yo no creo que ya no portaba tantos cuchillos, sino llegó un punto en el que en el anime creo que llevaba cutters también, ¿no? Bueno, cualquier objeto punzocortante le servía. Se cuenta. Ah, era organizada la niña. Y retomando con la historia, ya para acabar, el Estado condenó a Natsumi por 2 años en un reformatorio para posteriormente agregarle otros 2 años más en la única cárcel de mujeres de Japón en la que las reclusas pueden ser aisladas. En el año 2013 fue dejada en libertad y con 28 años de edad. Vivió de una vida normal, lejos de la vida pública y probablemente todo aquello que genera en internet. Se cambió el nombre, su familia también se cambió el nombre, nadie sabe dónde está... Ni podría, podría ser tu vecino que te saluda. No, de hecho, podría ser cualquiera, o sea, porque dicen que después de los juicios procuraron ya no tomarle más fotos a ella en cada lugar donde estaba, para evitar que la gente la reconociera. Exactamente, porque dicen que se cambió hasta el look, inclusive todo, para poder tener derecho a una vida normal. Por eso las personas que dicen que creen que son Nevada Tan, bueno, los japoneses que andan de castrosos, en realidad son chicas que se parecen a ella, pero no son ella. En la actualidad, bueno, eso fue en 2013 que tenía 28 años. Ahorita ya debe tener más de 30 años. 38, ¿no? 38 años, efectivamente. Cerca de los 40. Y pues bueno, esa fue la historia de Nevada Tan o Nevada Chan, la niña que se ganó el corazón de los primeros internautas. Perturbador. Perturbador. Perturbadros. Sí. Dime, ¿qué te pareció la historia, Cari? No todos los otakus somos así. Claro. Quiero aclarar que
No, pero es que realmente esa era una época que el internet no estaba tan regulado como ahora. Como te digo, una niña que empezó a basar su personalidad y agarró todo esto que como nadie le decía, ok, no, solita, no sé, siento que eso se le debió haber afectado mucho. Demasiado, o sea, más para la época, Más ¿no? para la época que no había como de que ahorita pones una palabra que no le gusta a Facebook y bloqueado 28 días para que aprenda. Quieres escribir la palabra con NI, pero querías escribir Ya no Nigeria. puedes pedir blusas de cierto color porque ya enseguida te banean. Sí, no, la otra vez yo creo que puse una grosería, pero chiquita, como la palabra que empieza. Bueno, quise escribir cabrón, pero Una aquí. ¡Ah! groserita Oh. pequeña, No. dice. Hijo de tu. No. No, de hecho aquí puedes decir grosería, se me olvidó decirte eso, ya te lo dije muy tarde, pero aquí todo el lenguaje antisonante es permitido, menos la palabra bullying. Ay, fue lo único que dijimos. No, no, no es cierto, todo está permitido. Pero sí, o sea, yo una vez creo que en Facebook escribí la palabra cabrón y Facebook me dijo, oh, veo que te has comportado muy mal, le has dicho una mala palabra, 30 días sin poder usar tu perfil. Yo de qué. Una vez un morro me estaba molestando y yo nunca, pues soy de que, pero le contesté que era un pendejo, algo así le puse. Y Facebook me bandió, me dio una advertencia. Yo cómo puede ser posible que él sí me estaba molestando, pero ya aprendí mi lección, Facebook. Es que los Y es la maestros. única vez que me han mandado una advertencia en ¿Neta? los casi ya 10 años que tengo esa cuenta, sí. Pero si Fue sí por sabes ese cómo. tipo, sí. Si ¿Sí sabes cómo burlarlos la seguridad de Ah, Facebook? pues cambiando las. Ya luego sí. Ya empecé a censurar Tus palabras, mis ¿no? palabras. Pones A mí no una me van a andar coma. limitando. A mí no me queda en el hocico. Que por eso me lo parto todos los días trabajando para usted. Para mí que el administrador de Facebook son los maestros que O te sea, qué chingaban por buen meme, hacer. banear. Ya, qué divertido es Sí. este hijo de perra, Baneados, perdón. Como los gorilas de Timmy Turner, ¿no? Que aparecen haciéndote el pulgar y dice, yo después de mis 30 días de aislamiento. Y aprendí mi lección. Ah, su madre. Bueno, entonces esa es tu conclusión sobre la historia de Nevada Tan. Sí, por eso de verdad creo que darle internet a los niños, a lo mejor ahorita no los deja ver tantas cosas hasta ese punto, pero sí no está muy bien que dejar a menores de edad así sin vigilancia en internet, sobre todo porque no sabes alrededor qué tipo de personas de ellos pueden estar. Ahorita creo que eso puede ser lo más peligroso. Antes fue que ella solita entró en grupos, pero ahorita te pueden rastrear hasta dónde estás y todo eso. Hay que tener cuidado con internet, con lo que se comparte, con lo que se aprende. Y digan no al bullying, porque a lo mejor si no le hubiera dicho así a su amiga también, hubiera sido una historia diferente, pero ¿Te imaginas el día de la corte? ¿Por qué la mataste? Me dijo gorda. todas las chavas viendo así de lejos. Entendible, entendible. Hija de tu. Con eso no se juega, dice. No, exactamente. Pero pues sí, en efecto tienes razón. Desgraciadamente el bullying, pues obviamente ya sabemos que es algo que fomenta casi la mayoría de los asesinos. Curiosamente, no todos los asesinos, por lo menos el 40% no son, sus orígenes no son por bullying, ¿eh? O sea, la mayoría, el 60% son gente que o que era muy popular o que estaba muy aburrida con su vida, pero todos comparten algo en común, son apáticos, ya sea por un problema de su cerebro que no les permite generar la simpatía con una persona, y esa falta de empatía es lo que les permite cruzar esa línea, porque sienten que es una adrenalina, o sea, matar gente, y dicen que al hacer eso Ay, no. les hace sentir algo que nunca habían sentido y por eso dicen que se sienten con vida, ¿no? O sea, que es lo más cercano a. Tal vez Hacer hasta. felices, ¿no? Qué Exactamente. miedo. No, hay otros como, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, que decía que eso era lo más cercano que tenía para el sexo también. O sea, que de cierta manera le excitaba la idea de partir los cuerpos de sus hombres porque les encantaba sentir la parte que más le era atractiva de ellos, ya sea el bíceps, los brazos, el pecho. Siente con fetiches muy raros. Eso Sí. sí está. De Yo hecho, pensé que los de los pies eran raros, O sea, siguen siendo raros, pero de las patas, pero no tanto como los hijos de perra de acá. Y pues bueno, pues a pesar de eso sí, en efecto también estoy de acuerdo contigo de que el internet tiene que ser regularizado para los niños. De hecho, o sea, era una época donde ella tuvo acceso a toda esta cantidad de información donde no había regularización para los menores. Ahorita sí, tú ya puedes poner YouTube para niños y un pequeño puede entrar a YouTube, pero va a entrar a la cuenta que sus papás le permiten. Inclusive al Pero aún Netflix. así, si los dejan ahí en YouTube, hay muchas cosas de YouTube Kids que he estado leyendo que están
turbias. De hecho, por, te digo, las otras personas que son las que están alrededor, de buscan la manera de, por eso no hay que dejarlos, ni aunque sea YouTube Kids. Yo como de, no hay que dejar a los niños, yo ni tengo hijos, pero gracias, entendible, que tenga buen día. Ay, no, qué hermoso, qué hermoso. Pero pues bueno, hermoso la plática, ¿no? La historia no, pero pues bueno. Y todos vivieron felices por siempre, excepto Nevada Tan y la pequeña niña que murió. Pero bueno. Pero luego vino Willy el escocés y lo salvó a todos. O era Moe, ¿no? Moe. Sí. Te doy más 10 por la referencia a los Simpsons, me cae la madre. Un día voy a hacer un especial completamente... Ay, yo quiero venir al de los Simpsons. Voy a hacer un especial de los mejores momentos o referencias de los Simpsons. Ay, tú sí. Y en las mejores casitas del terror, así un top. Ay, o sea, voy a juntar a todos los fans de los Simpsons, porque tengo otro amigo que es súper fan de los Simpsons también, y podemos hacer un top de eso. Bueno, Keri, pues muchísimas gracias por haber venido aquí al programa. No, a ti, Trauma, estuvo muy padre la plática. Todos los días se aprende algo nuevo, chicos. Como no hacer bullying. Bueno, eso yo creo que ya sé. Siempre ya los tenemos todos aprendidos, ¿no? Para este punto los otakus lo tenemos bien grabado. Efectivamente. Y pues bueno, o sea, gracias por haber venido una vez más. Espero que te haya gustado la estancia en este programa, que te haya sentido feliz o que te haya entretenido la historia. Y también a ustedes, querido público, espero que les haya... Que se hayan divertido. Que les y que hayan reflexionado también. Y que les haya gustado la presencia de nuestra invitada. Ya que soy Kari Kawai, ya saben, me pueden seguir en todas mis redes. Es Kari con K, dos I, Kawai. Bueno, aquí se los van a poner, yo creo. Y así me encuentran en Insta, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en YouTube. Y les comparto cosas como tutoriales de cosplay. Voy a estar subiendo tutoriales de maquillaje, fotos de cosplays, pues. Y pues así, chicos. Ahí por si gustan seguirme. Muy bien, y pues yo soy Trauma, para los cuates, me pueden buscar en Instagram como @traumaofthenight, igual en TikTok, en el mismo nombre, @traumaofthenight, donde subo pura cosa shitpostera, desde memes, chistes y demás cosas. También síganme en mi canal de YouTube llamado Trauma of the Night, pero todo con separado, donde hablo de películas de terror, crítica, tops y demás cosas, donde luego hago colaboraciones con otros youtubers y así. Ah, y tengo una página de camisetas de terror, para los que les gusten, tengo de Chucky, Freddy, Jason, de todos los asesinos, me falta todavía Art the Clown y van a venir más en el futuro. La tienda es @trauma-store-, para los que gusten ir a checarlo y ver qué se pueden comprar para presumir que les encantan las cosas creepy y locas a la gente. Y bueno... Pues muchas gracias por haber estado en este programa, Kari. Gracias a ti, Trauma. Y pues espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden lo que siempre les digo, saben que les deseo todo mi amor y mi apoyo. Y lo más importante, cuídense mucho allá afuera, que uno nunca sabe lo que puede encontrar. Que tengan linda noche. Bye.